Empecemos por el final, el terreno tal y como está actualmente, con las 40, y vamos a ver la historia de para llegar hasta este punto de preparación, con muchísimas modificaciones a lo largo de muchos años, desde los años 90, y estamos en el 2020. Ahí está de serie completamente, una ruta en los Ancares con Jopa, íbamos solos a nuestra bola en los años 90, después ya con 35 medía 2.11, primero 2.14, lo bajamos a 2.11, lo fuimos bajando paulatinamente. Después con 37 llegó a medir 2.14, lógicamente, con más rueda 2.14, estaba demasiado alto, iba bien, pero estaba muy alto. Con 38 y ya con ejes de Y61 lo pasamos a 1.99, 1.98. Actualmente con 37 la verdad es que no lo medí y con 40, que viene ahora la foto, con 40 lo dejamos en 1.92, 1.93 y ahora está bastante bien de altura. Para llegar al punto actual, muchas horas de taller, mucho ensayo, error. Y aquí tenéis la historia del Terrano desde el año 94-95 más o menos. En esta primera parte habrá una segunda, que fue más o menos cuando lo compré. Empezamos con los años 90, principios, mediados de los 90, el coche de serie, eso es Puerto de Santa María, en Cádiz, en la playa, de hecho, y otras rutas por aquí, por Galicia, Coruña, por toda Galicia, y León, y también pero por libre muchas veces. El coche completamente de serie, sin snorkel, vadeando, y vamos a hacer una primera parte, porque creo que si no se va a hacer muy largo, y aunque al final del vídeo veréis unas fotos ya con 40, llegaremos a los años 2013-2014 y de ahí para arriba tengo más documento gráfico, más vídeos, más fotos, lógicamente. Estas todas son escaneadas de papel, muchas con poca calidad, pero es lo que había. Con el coche de serie lo pasé, con el TD27 y el coche de serie, o prácticamente de serie, con un más 5. Ahí con la de serie 235-75-15, luego 31. En esta foto ya llevaba 31, unas BF Alterrain. Después tuve también unas Uni Royal en 31, de taco MT. Pero se pasaba igual, evidentemente no llegabas a los mismos sitios que puedes llegar ahora, ni mucho menos. El winch, el coche siempre lo tuvo. El disfrute era el mismo. El disfrute con los amigos, el mismo que tenemos ahora. Ni más ni menos. La gente que dice que ahora se disfruta más, que antes, que no sé qué. Yo disfruté antes, disfruto ahora. Y disfruté este coche y otros que tuve, porque este lo tuve prácticamente desde siempre. Pero además de este coche, siempre tuve otro modelo, otro coche. Tuve Suzukis. Tuve Daihatsu, tuve Cherokee 4000, tuve muchos. Y bueno, muchísimas rutas y muy disfrutado. Después llegó un día, llegó un sueño. Esto lo dibujé pues en el año 99, por ahí 98. Nunca llegué a pensar que tendría el coche parecido, ni en un sueño, era un sueño. Veía los Road Rally americanos y no me lo podía ni creer. Pero bueno, allí en el 2004 más o menos empezamos la obra, empezó Doldán, la obra, Manolo Doldán. Y poco a poco y mucho tiempo, hasta que el coche salió del taller ya con eje rígido, primero de un Patrol invertido, de un Patrol 260, más tarde con ejes de 61, cuatrilink y trilink, que esa es otra historia a partir del 2013, por ahí más o menos, estoy hablando a ojo de buen cubero. Muchas pruebas en el taller y ahora veréis una prueba andando en movimiento. El motor tira, tiran todas. Vamos aquí en cuarta. Cuarta. Hasta se emociona y todo, ¿eh? Parece que es un coche de rally. Parece que estamos en parque cerrado. ¿Sí? Parque cerrado. Y en el 2005, aunque esta foto es del 2006, en una ruta en Guitiriz 2004-2005, pues ya tenía el coche con eje rígido delantero.
muy alto, como dije antes, eran 2.14, aunque ahí me equivoqué en la medida, eran 2.14 que estaba homologado con 2.14. Más tarde con 37 lo fuimos bajando, pero todas estas rutas son con 35, con unas BF, primero tuve unas Kumho, pero creo que no tengo fotos o por lo menos no las encontré. Muchísimas rutas. Le hice al motor TD27 420.000 kilómetros y lo vendí andando. El motor se vendió sin romper. Cuando en el 2012, 2013, por ahí, 2012 creo que fue, le cambié el motor y le puse el 1KZT. Con 35 anduve todos esos años. Ahí llegué a andar con 37 con el TD27, pero poco tiempo. Luego ya metimos el KZT, doble amortiguador. Bueno, se cambió, se hizo otra homologación completa. El coche está homologado como turismo 5 plazas a día de hoy. Ya lo estaba en ese momento y continúa homologado como turismo 5 plazas. Ahí ya con 37. Ya digo, hubo otros coches, Mahindra, que me olvidaba. Bueno, esta la puse porque me gusta la foto y ahí estoy dirigiendo. Yo soy técnico de medio ambiente, gestión ambiental y también hago rutas privadas, vamos. Esto es un muy claro este ejemplo, lo pongo porque es muy claro, de que bajar presiones es la mejor preparación siempre. Y este es un ejemplo de cómo está el coche ahora, lo que descuelga con el cuatrilín delantero y el trilín trasero. Y esto lo veremos en el siguiente vídeo más, aunque metí estas fotos para que se vea tal y como está actualmente. Bueno, con 37 o 38 o 40, pero el coche está ya con el esquema que tiene, con... Esto vuelve a ser con 35, pues no sé, 2008, 2009, un badeo que casi nos lleva al río. Como podéis ver, el coche empezó a flotar y salimos de milagro del río, de milagro. Iba Doldán conmigo de copy. Tuvimos suerte y no pasó nada, pero pudo haber pasado, ¿eh? Tuvimos mucha suerte. Bueno, ahí ya estábamos comiendo. En otro vídeo contaré cómo está el coche por dentro. Lo dicho, ahí con 37, pero todos esos años, los primeros años, aún con el eje de Patrol 260 adelante. Un badeo potente en Costa de la Morte, pero bueno, para no hablar de cada ruta, de cada foto, son muchos años de ruta, muy disfrutado el coche, muchos viajes, muchas travesías, ahí aún mantiene el eje de Patrol 260, ahí lo tenéis también, siempre con poquito aire, rutas, travesías, diversión, el coche, un coche muy muy disfrutado, con muchos kilómetros de monte. Ya visteis, nocturnas, diurnas, viajes, travesías, rutas, preparando rutas, yendo a rutas de otros amigos, participando siempre en el monte. El coche siempre estuvo en el monte en movimiento. Cuando no estaba el coche listo a las rutas nos vamos igual con los amigos, lógicamente. No dejamos de ir, aunque sea de copies o para ayudar o de organización, pero siempre estamos ahí siempre que podemos, que yo creo que es lo que hay que hacer, estar ahí siempre que se puede. Y por no hay otra cosa al lado. Con la galleta, con las galletas príncipe ahí. Papel cacaculo. Graba, que hago aquí un vídeo ilustrativo que flipas. Para amigo. ¿Estás grabando? Ya hace un pedazo bueno. Bueno, pues papel cacaculo. Para el mío, que yo giño a lo loco. Así como lo loco, giño a lo loco. Y el hacha para los subnormales. Que dicen chimpiticlin, me cago en vuestra putísima madre, payasos de mierda. Que os reviento. O todo lo que me lleve la contraria, lo mato y punto. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Se está grabando? No, ya acabó. Repite. Repito, me cago en Dios. Repítelo. Pero grábalos a ellos primero, me cago en Dios. Haz una panorámica. Chalaos, chalaos, chalaos. A mí que no me relacionan contigo. Vosotros sois los Chimpiticlin. Cago en Dios. Este es Chimpiticlina.
Y ahora está el chalao. Ese ahora es está chimpiticlin. Y este es el que mata a los que dicen chimpiticlin. Y ahora tenemos aquí. Les corto el jayote. Chimpiticlin. El jayote así. ¡Pogue! Les corto el jayote. Y esto es el papel para cagar encima de su puta madre. Me giño en su puta madre. Putos payasos. Copagán. Viene arriba, tú, corta. Corta que se viene arriba. Zumba la caza manda y no vuestra puta banda. Puta banda. Ya puedes grabar, chaval. Voy a colgar el hacha, el machete aquí, me cago en Dios. Que os reviento, mira por ahí. Ahí se va. No, la puta. No queda, ¿eh? No, algo bien hecho soy, Francisco. Papel de caca culo. Giñar, que se dice en cristiano. De zona cero. Qué puto, sí. Qué puto tuviera, chalao. Si el culo tuviera dinero, don culo le diría al mundo entero. Eso no es. Como podéis observar, aunque este vídeo es más hacia el terrano, lo que importa es disfrutar de los amigos, ahí arreglando la barra de dirección que dobló con el cable del winch, tirando hacia arriba o hacia adelante, depende. A veces te hace falta otro coche para tirarte desde atrás, desde adelante, o con tu propio winch, como es el caso. La enderezas, pero siempre con risas, con buen rollo, vacilando. Los vaciles de las marcas, no sé qué, eso a un Toyota no le pasa, a un Mitsubishi, bueno, son bromas. Y pongo vídeos por el medio de momentos, de situaciones vividas en las rutas, para que veáis cómo nos reímos, cómo vacilamos, cómo nos reímos de los demás. Los demás se ríen con nosotros y nosotros con ellos, eso es así. Unos te caen bien, otros te caen mal, pero bueno, de buen rollo. Ahora estamos en una tasca, en una taberna de aldea, en una ruta, va a llegar ahora el momento de la tasca en breve. Y mientras, pues nada, trialeras, jugando, el coche lo permite, además, que evidentemente un coche preparado te permite meterte muchos más líos, pero también sirve para travesías como la de la foto, que es una travesía sin más, un paseo que se puede hacer con cualquier coche, y es lo bueno que tiene el terreno, que se puede ir por carretera perfectamente, como dije, está homologado como turismo 5 plazas, y puedes ir por carretera sin ningún problema, que va perfecto, la verdad es que quedó muy bien con la preparación que tiene actualmente. A ver, ¿qué había que decir? Bueno. Dígame, a ver, hombre, caño. Al final, lo que importa no es el coche ni la preparación, aunque evidentemente, como digo, con un coche preparado te puedes meter mucho más, te arriesgas mucho menos cuando vas por ahí, porque el coche más preparado pues te da más opciones, tienes menos riesgo de romper, lógicamente, si está bien hecho. Pero el disfrute es el mismo, el disfrute con los amigos, con las rutas, que es donde mejor se pasa para mi gusto, ni competición, luego veremos en alguna competición en los siguientes vídeos, rutas más extremas, cuanto más pasando y vas avanzando los años realmente es más extremo, aunque en su momento lo que hacemos, en su momento los 90 lo que se podía hacer también para el estilo, pues digamos que era extremo, solo que claro, viéndolo desde la lejanía, viéndolo desde la perspectiva de ahora, pues no era nada, pero tampoco los coches estaban tan preparados. Ya veis, travesías, rutas, luego veremos en el siguiente vídeo, en los siguientes vídeos, cosas más bravas, digamos, pero aquí ya veis una belleza, la travesía, las rutas, los lugares, en este caso Costa de la Morte, pero bueno, hay muchas más rutas en todas partes, sea en una montaña, sea en la costa, sea en las minas, el caso es estar con los amigos, disfrutar. Y lo vais a ver, de hecho, puse un ejemplo, la siguiente fue el año pasado, el anterior, de una ruta que hicimos Coruña-Artigueira y yo me llevé un HRV, está en el vídeo, se ve en el vídeo el HRV gris, hicimos la ruta completa, es una ruta suave que se va a acampar al Festival Folk, esta es otra ruta distinta, un viaje con Igor y el Toyota, pero viene ahora el vídeo, vais a ver ahora el vídeo en breve, después de una foto amaneciendo preciosa donde acampamos, pues sabe Dios dónde. Sabrá Dios y la Virgen dónde. Ahora viene el vídeo de la charla. Los coches me dan igual. Los coches pueden venir dos personas. Claro, pero o tres o cuatro. Y eso es lo que me jode. No es lo mismo. O una. Si os ve sufrir, pero mucho, ¿eh? Estás haciendo algo tu cabrón, tío. No, eu non. Eu dormí mal porque facía un calor que nin Dios e me despertei 4 veces, sudando como un cerdito, dime, cago na. Eu con calor non durmo, macho. Como podréis ver ahora, en este
pedazo de vídeo, se juntan los coches preparados, los medianamente preparados, con los coches de serie y con un SUV. En un caso la hice hasta con un turismo, un coche que iba para el desguace, hice la ruta con un turismo, esta misma ruta. Me refiero que no hace falta tener el coche preparado para ir, todos nos acomodamos a lo que llevamos, hay rutas más extremas donde evidentemente no puedes ir ni con un todocamino ni con un todoterreno de serie, pero también las hay de paseo para disfrutar, como es el caso, y el caso es estar con los amigos en el monte y disfrutar sin más. No hace falta ningún coche extremo, ni mucho menos, ni preparado para disfrutar. Y en el 2012-2013, la verdad es que estoy a ojo, volvemos al taller, otro tiempo en el taller esperando hasta que volvió a salir el coche. Bueno, no con las 40, esta es posterior, pero es un ejemplo que el esquema de suspensión y ahí simplemente estábamos mirando los tirantes y el descuelgue con las 40 para no romper las aletas, para no... Bueno, las cosas que hay que hacer cuando metes una rueda mayor. Y el coche se bajó bastante, porque el coche con 40, pues eso, está en 2.12, 2.13 más o menos, y se bajó muchísimo. Estas ya son fotos, digamos, del vídeo posterior, que no empezaremos por aquí, porque estas son más actuales, pero que lo veremos en los años eso, 2014, 2015, 2016, hasta ahora, hasta el 2020, ya con más vídeos, más documentos gráficos, nos vienen a visitar los amigos con los hijos, y eso da gusto, siempre que alguien viene, bueno, esta la puse porque me gusta la foto, estaba al lado del acantilado, y me sacaron la foto, que ahora no me acuerdo ni quién fue, y la verdad es que están muy chulas, así que también me conocéis. Thank you.